Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Feliz sábado, amada familia de Dios, que el Señor les bendiga inmensamente. Les saluda el pastor Arnaldo Cruz desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Los Peregrinos en Miami, Florida. Hoy estamos súper mega archi emocionados. La Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial celebra hoy el Día del Conquistador. Este ministerio que desde hace ya 70 años, estamos celebrando hoy el 70 aniversario de los conquistadores, este hermoso ministerio que tiene la Iglesia Adventista, donde prepara nuestros niños, adolescentes, jóvenes para impactar a otros jóvenes con la palabra del Señor. Y hoy estamos ya con parte del uniforme de conquistadores. Todos los conquistadores del mundo están saliendo, no importa si van a la iglesia o no, no importa si van a compartir con amigos, están saliendo con su pañoleta hoy para celebrar el 70 aniversario del Club de los Conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que a cada conquistador en este día y conquistadora de parte de nuestra Iglesia de los Peregrinos, muchas felicitaciones en este día. Si usted conoce a alguien que está en el Club de Conquistadores, felicítelo, porque todos esos jóvenes que están hoy predicando el Evangelio del Señor, que están celebrando su 70 aniversario, son jóvenes que Dios nos ha permitido sacar de las drogas. A otros nunca han caído y los hemos mantenido en actividades de la iglesia. Si alguien tiene algo que decir en contra de los conquistadores, es porque no sabe lo que está pasando allá afuera en el mundo. ¿Cuántos muchachos con 11, con 12 años están saliendo embarazadas a destiempo? ¿Cuántos hijos los padres quisieran tenerlo en un refugio como es la iglesia o el Club de Conquistadores y están metidos en pandillas, en gangas, vendiendo drogas en las esquinas, emborrachándose y terminando allí tirados en la calle? Y los nuestros están hoy celebrando este día especial. Así que damos gloria a Dios y qué lindo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial tiene siempre un espacio para nuestros jóvenes, un espacio para nuestros adolescentes y un espacio para cada uno de nuestros niños. Así que gracias a Dios y al Todopoderoso que nos da este hermoso privilegio de unirnos como iglesia a este evento y día mundial que es el Día del Señor. Y el Señor, que ama tanto a los conquistadores, ha compartido su gloria del sábado hoy con todos nuestros jóvenes y adolescentes. Así que familia del gozo, saludamos a aquellos que están conectando desde Curazao, desde Argentina, desde México, desde Veracruz, que nos saludan también desde Perú, que nos saludan desde Guyana. Hay gente conectada allí, allí está Dianely Sierra. Nos saludan también desde El Salvador, la tierra de la pupusa con loroco. Nos saludan desde Cuba, no sé cómo, pero nos están saludando de Cuba. Así que también les saludamos en el nombre del Señor. República Dominicana, Puerto Rico está conectado allí también. Gracias de todo corazón, Colombia, por ser parte de nuestra familia virtual en este día. Vamos a orar y así invitar a Dios que durante estas próximas dos horas se mueva con libertad y con bendición para cada uno de nosotros a través de las redes sociales. Oramos. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir nuestros templos virtualmente para llevar esperanza a cada corazón en este día. De manera muy especial, Dios eterno, nuestra iglesia quiere pedir inmensamente y unirse a millones de oraciones de padres y madres, agradeciéndote por el Club de Conquistadores. Agradeciéndote, Dios eterno, porque nuestros hijos todavía se mantienen buscando de Dios. Y si hay alguno que está lejos de ti, que el Club de Conquistadores pueda atraerlos y puedan ellos también recibir bendición y convertirse en bendición para nuestra comunidad. Gracias, Padre eterno, dedicamos este culto de adoración a ti, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Tome su teléfono celular ahora mismo y haga exactamente lo que voy a hacer yo. Compártalo con sus amigos facebookeros y youtubers, la transmisión de hoy, para que ellos también puedan ser parte de este culto especial que hoy hemos preparado para gloria de Dios. Hoy tendremos linda música, hoy tendremos también el estudio de la lección en breve, con un equipo, un staff que se une también al estudio de la lección, muy especial, y también tendremos la presentación de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a recibir esta hermosa alabanza musical de nuestro coro de cámara de la Iglesia de los Peregrinos interpretando el himno Shalom. E inmediatamente después de ellos recibiremos a nuestro nuevo equipo del estudio de la lección, a nuestra hermana Esmeralda Guzmán, a nuestro evangelista y asistente de evangelismo de nuestra iglesia, Herf Orellana, y al pastor y doctor Freddy Sánchez. Disfrutemos esta hermosa alabanza y bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Los Peregrinos, y unámonos hoy al Día Mundial del Conquistador. A Dios por la interpretación del coro de cámara de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Los Peregrinos. Amén. Con
la interpretación Shalom. La verdad es que alabamos a Dios por tan lindo mensaje en pocas palabras cantadas. Así que bienvenidos aquí a su programa Compartiendo la Palabra de Dios, en un resumen de la lección con hoy invitados especiales que tengo. Así que quiero agradecer a Dios por el privilegio que tengo de estar aquí con nuestra querida Esmeralda a un lado y el evangelista internacional Herb Orellana. Bienvenido, feliz sábado. Muchas gracias, Pastor Sánchez. Es un honor compartir este panel con tan ilustres evangelistas. Y siguiendo el tema del coro, deseamos a cada uno de ustedes un Shalom, que la plenitud de la bendición y la gracia de Cristo sea derramada sobre ustedes. Y para mí es un placer poder compartir con nuestros amigos televidentes, los que están viendo, los que están escuchando, querido pastor, donde vamos a poder compartir juntos el repaso de esta hermosa lección que trae un mensaje de esperanza para todo el mundo. Así que damos gloria a Dios. Para su servidor, el pastor Freddy Sánchez, es un privilegio compartir con este panel y poder compartir con cada país, cada oyente que está en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias por hacer contacto en este resumen de esta lección para esta semana, titulado Un mensaje que vale la pena compartir. Tremendo mensaje. Vale la pena compartir. Así que esta semana trae un mensaje precioso. Y es interesante el detalle que presenta en el versículo para memorizar, que presenta allí la lección. Dice Apocalipsis capítulos 14, versos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que aquí hay un mensaje precioso para compartir, donde nos habla de la primera venida de Cristo, nos va a hablar de la segunda venida de Cristo y nos va a hablar de ese gran mensaje de darle honra y gloria a Dios. Hay algo interesante que nos presenta el repaso de la lección en esta semana. Hay algo interesante. Y nos lleva inmediatamente a ver el mensaje en diferentes etapas como un mensaje de verdad presente. Esa expresión de verdad presente. Y hay varios detalles que resalta Pedro en sus epístolas. Por ejemplo, ¿qué expresión podíamos ver en la lección que usa Pedro para describir el mensaje en su generación? ¿Y cuál era ese mensaje de verdad presente? Porque en diferentes edades, Orellana y Esmeralda, han habido verdad presente. ¿Cómo tú nos puedes ayudar con esa parte, Esmeralda? Usted tiene mucha razón, Pastor Sánchez. Y yo me recuerdo de jovencita que no hace tanto tiempo, cuando los predicadores decían: el tema de la noche es la verdad presente. Y muchas veces nosotros pensábamos que este término de verdad presente es algo que alguien se le ocurrió en una mente así por el tiempo que estamos viviendo, pero realmente no es de esa forma. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, leemos: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Verdad presente. ¿Qué cosa es la verdad presente? A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado regularmente un mensaje especial a través de sus mensajeros para un tiempo específico de la historia en que les ha tocado vivir. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, por ejemplo, Dios mandó un mensaje a través de Noé, diciéndole a la gente: prepárense que viene un diluvio, pero proveyó un arca de salvación. En tiempos de José, envió a José a Egipto para que los preparara para el tiempo de hambruna que se acercaba. Después también vemos con Jonás hizo lo mismo en el tiempo de Juan,
preparó a un pueblo o a una nación para la segunda venida de Cristo. Quiere decir que para cada tiempo Dios proveyó una verdad presente. Ahora, ¿cuál es la verdad presente de Pedro específicamente para su tiempo? No vamos a leer el texto, pero usted lo puede buscar en el estudio de su lección que ha hecho esta semana, segunda de Pedro 1, 16 y 19, y dice que el mensaje central de Pedro era el evangelio de Jesucristo. El meollo, el tema principal es Jesucristo, es dar a conocer el mensaje de Jesús, pero de una manera auténtica, quiere decir por testimonio personal, como mi vida tiene que ver, tiene una relación estrecha con lo que yo digo que soy, con lo que yo digo que predico. Y esa era la parte principal de Pedro. Pero, tenía, sí, hermana. Pero también, hermana, quiero traer a los oyentes que la verdad presente también es un mensaje de arrepentimiento. Amén, amén. El Señor está llamando a cada uno de los que nos están viendo, que nos están escuchando, de que ahora hay una oportunidad, porque hay un mensaje de arrepentimiento. Ahora es el momento de poder venir a Cristo Jesús y poder entregarle nuestras vidas. El mensaje, volviendo un poquito, de Noé, fue un mensaje de arrepentimiento. Ahí estaba la salvación. ¿Qué era la salvación en ese momento? El arca. Así es. Hoy tenemos un arca y esa arca se llama Cristo Jesús. Amén, amén. Hay un ángulo que presenta la lección y la verdad es que me encanta. Normalmente nosotros, cuando nos llega a la mente el libro, por ejemplo, Apocalipsis, Daniel, ¿qué llega a la mente? Porque hemos sentido esas predicaciones, bestias, cuernos, reinos, poderes. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos da un mensaje excepcional. En esta lección, este repaso con el título Vale la pena, un mensaje que vale la pena compartir. Hay algo profundo que nos lleva el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es el enfoque que presenta ese tiempo del fin en el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos enfoca allí, Orellana? Yo le llamo al libro de Apocalipsis la carta de amor de Cristo Jesús. Amén. Para el mundo. Amén. La gente que no conoce mucho o que ha tenido temor por los trasfondos familiares, tienen a tenerle respeto, quizás hasta miedo al libro de Apocalipsis. Pero quiero que sepan, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes y amigos, que Apocalipsis es una carta de amor. ¿Por qué? Porque el enfoque es la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo viene pronto y Él quiere que tanto tú como yo podamos venir a un arrepentimiento, que podamos venir a que estemos a cuenta con Cristo Jesús. Hay un versículo que me gusta mucho en Apocalipsis 14:1 y dice: después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En esos 144,000 estamos todos los que querramos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Así es que el mensaje toma sentido cuando vemos Apocalipsis de esa óptica, un mensaje de amor y un mensaje que está presentando la segunda venida de Cristo como el mensaje central. Exacto, y aun cuando Pedro, yendo un poquito más atrás, que dice que tenemos la palabra profética más, también tenemos la palabra profética más segura, pero notemos que Pedro dice también tenemos, quiere decir que el centro es Cristo. También tenemos la palabra profética más segura, es como si fuera una herramienta auxiliar que nos está ayudando a ver a Cristo y a prepararlo para entronizarlo en las vidas de los corazones que van a ser preparados para el encuentro con Jesús. Amén. Y conectando ese mensaje de esa palabra profética segura que nos presenta el Apocalipsis con un mensaje de amor con la segunda venida, ya terminando allí el Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 22:7 dice allí: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Es decir, vengo pronto, y ese es el mensaje. Así cierra el Apocalipsis. No cierra diciendo que esto se va a acabar, que aquí va nos vamos a ir para allá o vamos a salir para otro lado. El mensaje termina diciendo: vengo
pronto. Y Juan le dice, sí, Señor Jesús, ven pronto. Así que suena interesante. Creo que la lección en el resumen, un mensaje que vale la pena compartir, es poderoso, es poderoso. Hay un detalle y está hablando sobre lo que es el mensaje de Dios en esta parte de la lección, en esta parte de la lección. Hay un detalle sumamente poderoso que nos presenta y es Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Son textos que nos definen a nosotros como iglesia adventista del séptimo día, que te definen a ti también como parte de esta iglesia, desde no importa que no te haya bautizado, hay un mensaje que te define a ti también. ¿Cómo podemos ver esos mensajes, Esmeralda, dentro de ese contexto de poder alabar a Dios en ese mensaje eterno de Apocalipsis 14, 6 y 7? El ángel dijo temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio es venida, y también habla de símbolos que están sucediendo allí, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos un poquitito en la parte que nos dice cómo o qué representan esos símbolos para nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esos símbolos como adventistas del séptimo día? 14:6, 14 al 20, perdón, y habla de símbolos, de nubes, de cosechas, y a través de toda la escritura nosotros vemos cómo ese simbolismo de la cosecha se usa en toda la Biblia para describir el regreso de Cristo. Y permítame agregarle, hermana, que la cosecha del grano de la cual habla representa la redención de los justos, así también como la destrucción de los impíos, que es la vendimia. Exactamente. Y contiene un mensaje urgente para el tiempo del fin, para preparar a hombres y mujeres, para prepararte a ti y para prepararme a mí para la cosecha final. Y entonces, ahí es donde viene la parte suya, Pastor Sánchez. Dice el versículo 6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que quiere decir, que sea que usted hable español, inglés, papiamento, francés, cualquiera que sea su idioma, cualquiera que sea su nacionalidad, este mensaje es para usted, este mensaje es para ti. Y quisiera agregar una cita del Espíritu de Profecía que me fascina, Evangelismo, página 122 y 123, caballeros, si me permiten, y dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas. ¿Cuál es la labor de un centinela? Es vigilar, es estar atento para avisar que se acerca un peligro, para ser centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Quiero decir, hermanos, que tú y yo hemos sido llamados a transmitir ese mensaje del ángel. Hemos sido llamados a compartir este mensaje de salvación, como decía la hermana Orellana, diciéndole a todo el mundo que la hora se acerca, temer a Dios y darle gloria. Es poderoso el mensaje. Es amén. Poderoso amén. Lo que dice la palabra de Dios. Por eso el título de la lección, un mensaje que vale la pena compartir. Vamos a ir a un ángulo del repaso de la lección donde tiene que ver con entender más plenamente el mensaje de Dios. ¿Cómo podemos entenderlo? El mensaje del libro de Apocalipsis presenta a Jesús en su plenitud de gracia salvadora para toda la humanidad. Es un llamado a temer, a reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, a restaurar mandamientos y obedecer la ley a la luz del juicio de Dios, entendiendo que guardar los mandamientos no es para salvación, sino como resultado de que somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, hay un detalle allí, Orellana, en la lección que nos motiva a nosotros a entender los textos dentro del contexto de lo que significa temer a Dios y cómo glorificarlo. ¿Cómo podemos vivir eso hoy en día y saber eso y entenderlo? Temer a Dios, pastor, o también podemos decir reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, es darle la gloria al colocar a Dios siempre en el primer lugar de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Adorar a Dios como el Creador, honrarle
especialmente la honra a Dios la podemos ver en el cuarto mandamiento. Ahí es donde yo vengo y honro a Dios, donde resalta el cuarto mandamiento que nos dice de guardar y mantener sagrado el día sábado. Sin embargo, hay otras formas en que debemos glorificar a Dios. Por ejemplo, ¿cómo glorifico yo a Dios cuando no estoy en la iglesia? ¿Cómo se hace reverente el nombre de Dios cuando estoy en la calle? ¿Cómo se hace el nombre de Dios real en mi vida? Hay una conexión directa entre mi cerebro, entre mi salud mental y mi salud física. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestro cuerpo en óptimas condiciones, estamos dándole gloria a Dios, porque esto es el centro donde se pelean la batalla entre las fuerzas del bien y el mal. Entonces, si mi mente está saturada por comidas que no he que yo sé que no he debido consumir, si mi mente está saturada por imágenes que, lejos de glorificar el nombre de Dios, glorifican todo lo malo que pasa alrededor del mundo, ¿estaremos glorificando a Dios? En otras palabras, que glorificar a Dios en cada aspecto de mi vida, en lo que yo como, en mi apariencia, en lo que yo soy, en lo que yo hablo. Alguien dijo, lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Interesante, poderoso pensamiento. Yo creo que conecta este ángulo de la lección con lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que necesitamos cuidar este cuerpo, saber que quien va a morar en este cuerpo no es el jefe mío, no es la novia, no es el novio. Este cuerpo no es propiedad de mi esposo ni de mi esposa, no es propiedad de la compañía que yo trabajo, no es propiedad hoy en día de las redes sociales. Este cuerpo pertenece a Dios, tengo que cuidarlo porque Él va a ser morada, y la conexión que hace el Espíritu Santo con nosotros es poderosa, porque comienza entonces a temer a Dios y adorarle. Y es poderoso el mensaje del sábado que presenta Orellana, porque el enemigo comienza a atacar este mensaje de la adoración, sacándolo de contexto en el día correcto en el cual debemos adorar a Dios. Hay una cita que quiero compartir con ustedes, está aquí, y si me permiten aquí los panelistas, ¿verdad?, en el Ministerio de Curación, página 239, está allí en una en sus folletos, la pueden buscar. Dice: nuestro cuerpo es propiedad de Jesucristo, qué lindo, comprado por Él mismo, y no es lícito hacer de ese cuerpo lo que nos plazca. ¿Cuántos entienden las leyes de la salud implantadas en ellos por Dios? Deben sentirse obligados a obedecerla. Así que este cuerpo, Freddy Sánchez, pertenece a Jesucristo. Amén. Y es interesante. Y es interesante, Pastor Sánchez, que hace unos años atrás la gente miraba al pueblo adventista como raro, como que éramos gente venida de otro planeta, porque no fumamos, porque nos abstenemos de comer ciertas cosas. Y ahora como que está de moda que todo el mundo está en un régimen alimenticio óptimo. La gente no solamente se está volviendo vegetariana, se está volviendo vegana también. Entonces quiere decir que se ha validado, se le ha dado valor a nuestro mensaje de salud, a través del cual glorificamos a Dios. Y entendiendo un poquito o más plenamente el mensaje de Dios, quiero leer una vez más la cita de Apocalipsis 14:7 y compartir con ustedes este pensamiento. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, hay una correspondencia entre una actitud de reverencia a Dios, la obediencia a Dios y el juicio del cual habla acá. La obediencia es el fruto de una relación salvífica o salvadora con Jesús, y solo la justicia de Dios es suficientemente buena como para pasar el juicio, y en su justicia usted y yo estamos seguros. Amén, amén. Y gloria a Dios por eso, porque solamente la justicia de Cristo
que es el perdón, ese es lo que nos cubre, podemos ser salvos en Cristo Jesús. Hay otro ángulo de la lección en el repaso que toma en cuenta el llamado de Dios. Y aquí queremos estacionarnos un poquitito para que podamos recibir ese llamado de Dios. Tú allí donde nos estás escuchando, donde estás con tu iPad, tú estás con tu celular, con tu computadora, está en tu casa, va en tu carro. Hay un llamado de Dios. El contexto que presenta el repaso es un llamado a salir de Babilonia. Pero cuando escuchamos Babilonia, también vuelve y como que nos asustamos. ¿Quién es Babilonia? Y como que nos asustamos. Y entonces, a mí me llevaba, cuando yo no había llegado a la iglesia, me llevaba a escuchar Babilonia, me llevaba como a Medio Oriente. Ah, por eso como que suena como a Medio Oriente, como algo como que tiene que ver con maldades y cosas. Hay un llamado que presenta el libro de Apocalipsis y lo resume así, dice, salí de ella, pueblo mío, en Apocalipsis capítulo 18, verso 2. ¿Qué significa salir de Babilonia? Yo quiero que los panelistas me ayuden. Esto es un mensaje que vale la pena compartir. Así que este mensaje, este llamado de Dios de salir de Babilonia, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Qué consiste salir de Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿De dónde voy a salir? ¿Será que estoy todavía en Babilonia? ¿Me puede ayudar con eso, Esmeralda? Seguro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y como decía el pastor Sánchez, muchas veces nosotros pensamos que Babilonia es una iglesia. Babilonia no es una iglesia. Babilonia, de acuerdo al libro de Apocalipsis, el término Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, en tradiciones elaboradas de hombre y en falsas doctrinas. Exalta a los seres humanos por encima de la vida sin pecado de Cristo. Coloca a los mandamientos de los maestros religiosos humanos por encima de los mandamientos de Dios. Babilonia era un centro de idolatría donde se exaltaba la adoración al sol, a la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Este falso sistema religioso ha penetrado sutilmente las filas del sistema y de muchas prácticas religiosas en nuestro tiempo y en nuestros cultos. El mensaje de Dios para los últimos días es salid de ella, pueblo mío. Pero hay algo interesante, pastor Sánchez y hermano Orellana. A mí a veces dicen a alguien que es como ira santa, se puede sentir ira santa, y a veces nosotros escuchamos y malinterpretamos que la gente dice salga de Babilonia porque la iglesia se ha corrompido o porque hay males en la iglesia. Es cierto que hay cosas que debemos mejorar, pero dice la hermana White, y en este pedacito quería resaltar algo, exaltar a Jesús es exaltar la verdad y la vida. Es exponer los errores de Babilonia en contraste con las verdades de Jesús. Mis queridos amigos, es bien sencillo. Babilonia significa confusión. Y Dios nos está llamando a que nosotros verdaderamente aprendamos a amar a Jesús, que vivamos una experiencia con Jesús, que nos enamoremos de Jesús. Y cuando tú te enamoras de Jesús, cuando tú lo aceptas como su salvador personal, entonces Dios te invita a que huyas, ¿okay?, de la confusión que significa Babilonia. Babilonia es confusión y Dios quiere sacarte a la luz verdadera. Cristo dijo, yo soy la luz. Yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Entonces hoy te invito a que salgas de esa confusión y que tomes a Cristo como tu salvador personal, porque Él es la razón de nuestro vivir. Así que el llamado, ese llamado final de Dios, que lo hacen en el Apocalipsis, salid de ahí, pueblo mío. Y fíjate que te dice, usa la expresión, salid de ahí, pueblo mío. ¿Sabes por qué? Porque tú eres parte del pueblo de Dios. Tú dirás, bueno, pero todavía no he entrado a la iglesia. Bueno, pero el Señor te está diciendo, salid de ahí.
Y entendiendo la explicación de la confusión que explica Orellana, fenomenal, la parte que nos presentó allí Esmeralda, hablando de que tengan cuidado, nadie puede llamar a la iglesia a Babilonia. Yo no soy digno de eso, ni tú tampoco. Por lo tanto, necesitamos estar basados en la palabra de Dios, necesitamos estar dentro del contexto bíblico, por eso. Necesitamos usar a veces el método beriano, a veces no, todo el tiempo. Los berianos, Pablo decía algo y ellos confirmaban con la escritura a ver si era correcto. Por eso, Apocalipsis 14 no es solamente algo especial en esta lección, sino que constituye el epicentro de todo el libro de Apocalipsis. De ahí que presenta los dos sistemas que son el correcto y el falso dentro del contexto de la adoración. Llámese el sábado como verdadero día de reposo y el falso día, otro que va a sustituir el sábado, que puede ser el domingo, y entonces constituye ese otro sistema de adoración. Nosotros estamos desde acá llamándote a un llamado, al igual que el Apocalipsis, de un llamado final a salir de allí y a venir a la iglesia de Cristo, venir a la palabra de Dios, para que podamos entonces encontrarnos con Él. Hay un resumen ya final para este repaso de la lección en estos últimos 5 minutos que necesitamos comprender. Esto es un mensaje que vale la pena compartir. Amén. Esmeralda, ¿qué vale la pena compartir para ti de esta lección tan especial? Un ángulo solamente que tú nuevamente puntualices para aquellos amigos que se conectaron al final. Que Cristo es el centro de todo lo que nosotros vivimos. Que para que se termine el virus, el coronavirus, para que se termine la mortandad que nos rodea, para que se termine la violencia, para que se termine el racismo, para que se termine todo lo malo que hay en este mundo, necesitamos llegar a ese glorioso día en que podamos levantar nuestra vista al cielo y decir: este nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Y con el apóstol Juan decir: y el que da testimonio de estas cosas dice amén, que así sea. Ven, Señor Jesús. Amén. 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 Querido, Orellana, quiero decirle a nuestros televidentes que Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo. Amén. Como llamó al antiguo Israel. ¿Para qué? Para que se destaque como luz en la tierra. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 que hoy hemos visto repasado representan a aquellos que acepten la luz de los mensajes de Dios. Tú y yo, al aceptar esta luz y podamos salir como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra, que Cristo viene pronto. Amén, amén. Un detalle final, aportando a lo que presentó Esmeralda y nuestro hermano Orellana. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, habla de esos tres grandes ángeles. Hablar de ángeles en el cielo está hablando de luz, de mensajeros de luz. De paso, la iglesia, el Señor la motiva a ser luz hoy en día. Y hoy nosotros necesitamos tomar este compromiso con Dios, que este mensaje vale la pena compartirlo porque va a traer luz a otro. Hay jóvenes que necesitan esa luz, hay familias que necesitan esa luz, hay hogares que necesitan esa luz, y esa luz es Jesucristo. Así que yo quiero motivarte a que tú compartas esta luz. No tiene que haber sido bautizado para comenzar a compartirlo. Este mismo programa tú lo puedes compartir en las redes, tú puedes enviarlo a otro. Hoy necesitamos compartir a Jesucristo porque Él se convierte en nosotros esa ofrenda en favor de nuestro pecado, para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Pastor Sánchez, ¿cómo alguien quizás está detrás de las cámaras y nos dice, cómo puedo compartir este mensaje si estamos en cuarentena y no se puede salir de la casa? ¿Qué usted le puede decir a esa persona? ¿O usted, hermano Orellana? Bueno, hay muchas formas de compartirlo. Está los textos, están los mensajes de WhatsApp, tú perteneces a muchos grupos. Yo pertenezco como a 18 grupos de Esmeralda, así que lo comparto. Está tus programas en tu plataforma, en Facebook, en YouTube, si tienes un canal, todo eso. Esas plataformas son totalmente gratis. Bueno, tú dirás, bueno, yo no manejo la tecnología. Pues hazlo solamente con tu teléfono, márcale a alguien, compártele este mensaje. Y en el último minuto que nos queda, yo quiero decirte, a ti que me escuchas en esta mañana,
que nadie debe ser excluido de este mensaje. Amén. Todos, absolutamente todos, independientemente de tu nacionalidad, de tu etnia, de tu casta, de tu creencia o estatus, deben conocer las buenas nuevas y tener esta oportunidad de poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Es ahora o nunca. Amén, amén. Le invito a que cerremos esta sección, cerremos este repaso de la lección orando a nuestro Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias Señor por este gran mensaje que vale la pena compartir. Un mensaje donde Cristo es el centro. Un mensaje de un llamado final a poder adorarte en tu día correcto, en el verdadero día de reposo. Un mensaje a darte honra y gloria porque solo tú la mereces. Un mensaje de amor que contiene el Apocalipsis. Un mensaje donde presenta a Jesucristo muy pronto llegando a esta tierra en gloria y majestad, para así ya muy pronto partir con él a las mansiones celestiales. Bendice cada amigo, cada amiga, cada hogar que está conectado. Lo oramos, Señor, y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenos días. Muy buenos días a toda la comunidad hispana de nuestra conferencia. Es un placer en esta mañana extenderles a ustedes una cordial bienvenida y también a toda la comunidad mundial conectada con nuestra querida y bella iglesia Los Peregrinos. A mi lado tengo al pastor Ruber Álvarez y a su esposa Milady Matos. El pastor Ruber Álvarez es un pastor evangelista internacional muy prestigioso por sus predicaciones, ha sido director de jóvenes, de vida familiar, de comunicaciones, mayordomía en la Unión Cubana y ha estado trabajando aquí en este país de hace unos años, trabajando allá en Kansas City, trabajando también en California y ahora ha venido a formar parte del equipo de pastores de nuestra conferencia del sureste. El pastor Ruber Álvarez es pastor de tercera generación, así que estuvo mi padre que era pastor, el primogénito de la familia pastor y el Benjamín de la familia también pastor. Es un tremendo placer, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bienvenido a la comunidad de pastores hispanos de nuestra conferencia del sureste y que Dios te permita ser columna y baluarte de la verdad y un ejemplo de los fieles. Él tendrá a gusto también tener una palabra de oración de bendición para nuestra comunidad y para el mundo conectado. Querido Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana hermosa por el privilegio que nos das de estar en tu casa de adoración. Te pedimos una bendición especial para todos aquellos miles que están detrás de su pantalla, del equipo que tengan, pero conectados contigo, Señor. Amén. Cuántas gracias te damos, Padre Santo, por este día y te damos gracias, Señor, por el avance y el empuje de la obra aquí en el Southwestern, en esta bella conferencia. Guíanos, Señor, ahora en tu amor de una manera especial, bendice el resto de la programación y al pastor Roger Hernández, que va a tener hoy el estudio de tu palabra. Permite que traiga, como siempre, consuelo, ánimo, paz y esperanza para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.
necesitas más fe. Dios sabe si necesitas más fe. Dios sabe. Dios sabe y Él espera para darlo a ti. Si necesitas más fe. Dios sabe si necesitas salud. Necesitas más gozo, Dios sabe. Si necesitas más gozo, Dios sabe. Si necesitas más gozo, Dios sabe. Dios sabe. Conferencia del Sureste, que Dios te bendiga esta mañana, que sea una mañana especial porque nos estamos encontrando con el Creador del Universo. Amén. El que merece la gloria, la honra por los siglos de la eternidad. No es para nadie un secreto que estamos viviendo en el tiempo preciado que nuestros profetas quisieron vivir. Estamos viviendo en el tiempo en que Cristo muy pronto vendrá y veremos al Rey brillando en su hermosura. Coronavirus es una señal de eso. Estamos viviendo en el tiempo de Elías y esta mañana te invitamos a que ahí en tu casa donde estás puedas unirte alabando al Creador con nosotros y alabes a Jesús, quien merece la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y hasta la eternidad. Alza tu voz cantando. Días son esos de Elías. Declaran palabra de Dios y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Viene pronto. Y hasta Ezequiel también llega.
los huesos se quedan de pie y días también me da tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosechar, los campos ya listos están, somos los obreros de tu vida, declaramos hoy tu verdad. He aquí mi soberanidad, brillando como el sol, y mi cielo lo verás. Prepara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí Cristo venirá, brillando como el sol, y mi cielo lo verás. Prepara hoy el año del Señor, desde Sion llegó. There's no God like Jehovah. 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 Como Jehová, no hay Dios 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 como Jehová. Hermano, con Dios no hay virus que se resista. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios de Israel. Vive con esa seguridad. Cada minuto de tu vida, tu confianza en Jesús. Él traerá paz a tu vida. Él traerá la sanidad que necesitamos. Maravilla.
por siempre yo te seguridad de las promesas de Jesús. A Él sea la gloria y la honra desde ahora y hasta la eternidad. Nosotros creemos en esas promesas de Dios. Creemos en esas promesas de Dios que sanan. Creemos en esas promesas de Dios que liberan. Creemos que esas promesas incomparables de Dios, no se puede comparar las promesas de Dios con las que hacen los hombres. No se pueden comparar las promesas de Dios con las que hacen los negocios o las ofertas online. No se puede comparar las promesas de Dios con las que hacen los doctores y médicos. Las promesas de Dios todavía siguen siendo incomparables. Por eso, amada familia, quiero invitar en este momento a que hagas algo conmigo. A mí me encanta escribir. Me encanta escribir porque cuando escribo, como que me queda más en la mente. Yo quiero invitar ahora mismo 1,322 personas. 1,322 personas que están en México, en Ecuador, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Tegucigalpa, que están en El Salvador, que están en Dominicana, que están en Cuba, que están en Puerto Rico, que están en Colombia, que están en España, que nos escuchan desde Guyana. 1,322 personas.
que quieran escribir esta frase allí en el chat conmigo, sea en Facebook, sea en YouTube, y ponga: yo creo en tus promesas, Jesús. Es hora de nosotros reconocer, en medio de la adversidad, cuando parece que todo está perdido, nosotros todavía creemos en las promesas de Jesús. Qué lindo ver las personas escribiendo allí: creo en tu promesa, Jesús, creo en tus promesas, creo en tus promesas. Haga lo suyo ese momento. Qué linda fue la alabanza que cantaba nuestro praise team de la iglesia. Son incomparables las promesas de Jesús. Son válidas todavía, no caducan, se mantienen para siempre las promesas del Dios del cielo. Hoy nosotros creemos en sus promesas, creemos en el Dios que hace las promesas, y creemos que en este momento no es casualidad que estés conectado con nosotros en la transmisión. Es porque Dios tiene un mensaje de bendición, de esperanza, de prosperidad, de algo mejor más adelante. No importa la crisis que estés enfrentando ahora, el Dios de nosotros todavía vive, reina para siempre. Y yo, Arnaldo Cruz, pastor de la Iglesia de los Peregrinos, creo en las promesas de Jesús. En esta hora ha llegado la parte principal del culto de este día. Es la palabra de Dios. Hemos adorado, hemos cantado, hemos orado. Ahora es el momento de callar nosotros y permitirle al Espíritu de Dios que hable a través del presentador de la palabra en esta hora. El pastor Roger Hernández es miembro de nuestra Iglesia de los Peregrinos. Ama la Iglesia de los Peregrinos. Siempre en su agenda saca un espacio para compartir con la Iglesia de los Peregrinos. Le encanta adorar en los Peregrinos. Se come la comida de los Peregrinos. Y hoy tenemos el privilegio de tenerle con nosotros una vez más. Y quiero dejarle saber, como primicia, el evento que usted está viendo de nosotros cada mes a través de la División Norteamericana y de Esperanza TV. La sede para el cierre de ese evento, el próximo mes de octubre, el pastor Roger Hernández decidió, junto a Esperanza TV y la División Norteamericana, la Iglesia de los Peregrinos va a ser la sede. Así que damos gloria a Dios por eso, porque siempre nuestra iglesia, que sea para bendecir, estará dispuesta. Después de esta hermosa alabanza que escucharemos de una hija nuestra de los Peregrinos, Darlene Ross, titulada Creo en Dios, la próxima voz que escucharán será la voz del pastor Roger Hernández con su tema de esta mañana para cada uno de nosotros. No olvides, este día no solamente celebres el 70 aniversario de los conquistadores, este día celebra también que las promesas de Dios son inigualables. Que Dios te bendiga y que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Yo creo en un Dios
se ha de ver. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en un Dios santo y sublime, en el Dios que lo imposible lo hace posible. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo. En esta mañana estamos muy contentos por dos cosas, bueno, tres. La primera, la más importante, es porque estamos alabando el nombre del Señor Jesús. La segunda es porque estamos celebrando los 70 años de aniversario de los conquistadores. Si tú alguna vez fuiste conquistador, ponlo ahí en el chat, donde estés viendo en Facebook o en YouTube, donde quieras que estés mirando, ponga ahí, yo fui conquistador, yo fui conquistador, yo fui conquistador. Los conquistadores han cambiado muchas vidas en muchos momentos, en muchos lugares. Y también tenemos la alegría de tener un nuevo pastor en nuestra unión, y el pastor Rubén Álvarez. Uno, a veces en la familia, hay una persona que se distingue más que otro, pero esta familia es inmensamente talentosa. Mi amigo Roger Álvarez tiene un excelente hermano que estamos contentos, y su esposa Milady, que están aquí con nosotros. Pastor Rubén Álvarez en la Unión del Sur, una bienvenida oficial de parte de la Unión para ellos. Yo quisiera orar en esta mañana y vamos a hablar acerca del dinero. La persona que dijo que el dinero no importa probablemente no tenía mucho de él. Así que vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca del dinero. Cómo podemos manejarlo, cómo podemos entenderlo, cómo podemos aplicarlo, cómo podemos ser prosperados, cómo podemos tener suficiente, no tan solo para proveer para nuestra familia, sino para compartir con otras personas y avanzar la obra del Señor. Así que ora conmigo ahí donde estás. Padre Celestial, gracias en esta mañana por la unción de tu Espíritu Santo. Nuestra oportunidad en este momento es escucharte a ti. Es un privilegio que tenemos. No permitas que ninguna interferencia se interponga entre nosotros y nuestra bendición. Llamamos, Señor, a tus ángeles para que vayan a los lugares donde las personas los están viendo, en casas, en carros, manejando, en cuartos,
afuera, en parques, y puedan ahí donde están recibir una bendición especial y específica. Gracias por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Un autor llamado Jules Renard dijo que lo único que distingue al hombre de otros animales son las preocupaciones financieras. Y esta mañana yo le estoy hablando a algunas personas que están preocupados por tu finanza. Yo quiero, es mi deseo y oración que al final de este mensaje tú puedas tener una inyección de esperanza y tú puedas tener una inyección de fe y tú puedas entender que el Dios que controla todas las finanzas del mundo está del lado tuyo. La manera como nosotros ahorramos y gastamos el dinero y usamos el dinero usualmente está dividida en cinco maneras. Esta semana estaba haciendo un poco de investigación acerca de esto y me pareció interesante la perspectiva de Andy Stanley acerca de las finanzas. Él dice que nosotros, los seres humanos, la manera como administramos el dinero se divide en cinco categorías. Número uno, ahorramos. Número dos, pagamos impuestos, aunque no de muy buena gana, pero pagamos impuestos. Número tres, gastamos, tenemos gastos, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar la cuota del carro, tenemos que pagar el teléfono. De paso, el teléfono es Android, es un teléfono bendecido, no como los otros teléfonos que no voy a mencionar en este momento porque estamos en el púlpito. Hay gente que tiene muchos gastos, otros que tienen menos, pero todos tenemos gastos. Así que, otra vez, repasando, nosotros ahorramos, usamos nuestro dinero para ahorrarlo, usamos nuestro dinero para pagar impuestos, usamos dinero para pagar gastos, usamos dinero para pagar y reducir deudas y usamos el dinero para dar. Damos diezmos, damos ofrendas, damos ayudas a otras personas. ¿Cuál es el problema de esas cinco categorías? Ahorra tiene que ver conmigo. Yo, ahorra. Número dos, impuestos tiene que ver conmigo. Es lo que yo debo. Gastos tiene que ver conmigo. Son mis gastos. Deudas tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mis deudas. Y solamente hay una categoría que tiene que ver con otras personas. Así que básicamente la manera como los seres humanos administran su dinero es yo y lo que sobra entonces lo doy. Eso no es una buena manera ni una manera bíblica de administrar el dinero. La Biblia en Mateo capítulo 6 versículo 33, se lo voy a leer, es un pasaje que muchos de ustedes conocen, pero se lo voy a leer en otra versión para que lo mires de una perspectiva diferente. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como el único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. La versión que siempre escuchamos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Es interesante que Dios le da vuelta a ese yo y entonces si me sobra algo lo voy a dar y voy a ayudar a personas. Dios le da vuelta y Dios dice primero Dios, primero dar, primero con lo del cielo y después entonces pagas tus deudas y después entonces cubres tus gastos y después entonces pagas tus impuestos y después entonces ahorras dinero. La Biblia le da al revés. ¿Y por qué? Porque cuando usted le da a Dios primero, usted se convierte en un dador primero y un consumidor segundo. Y ahora usted no está manejando el dinero con el dinero de donde sea su país, donde si usted está en Chile, usted está en Argentina, usted está en Estados Unidos con el dólar, usted está en Cuba, tienen como tres diferentes monedas, usted está en Europa con el euro. Cuando usted da primero a Dios, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo viajo a países africanos, latinoamericanos, hay países que tienen esta característica. Un dólar norteamericano es equivalente a 1,000
pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 10,000 pesos en este país. Quiere decir que la ganancia que yo recibo, el dinero que yo recibo, el salario que yo recibo en Estados Unidos, si yo voy a ese otro país, el dinero allá me rinde más. Puedo adquirir muchas cosas. En otras palabras, lo que yo tendría que gastar el 100% aquí en Estados Unidos, en otro país con el 80% de eso puedo conseguir esas cosas y más. Eso es lo que sucede. Yo no sé dónde tú estás, pero yo quiero que tú pongas ahí en el chat, amén. Eso es lo que sucede cuando tú le das a Dios. Yo no sé si alguien puede testificar que 80%... cuando uno le da a Dios el 20, que 80% que queda contigo rinde más si te hubieras quedado con el 100%. No tiene sentido matemático. No se puede entender cómo el dinero, cuando uno se lo da a Dios, regresa a uno. No se puede entender cómo cuando uno le da a Dios algo, se supone que eso sea resta. Pero sin embargo, cuando uno le da a Dios lo que es de Él, lo que queda en nuestro bolsillo, Dios lo multiplica y nos bendice. Y te comienzan a regalar cosas que ibas a comprar. Y comienza alguien que te debía por 5 años, de momento algo le pasó y te devuelve el dinero. Te encuentras dinero en el bolsillo de tu pantalón. Cosas raras pasan porque Dios bendice a la gente que son fiel. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no algunas, no varias, no la mayoría, y todas las cosas os serán añadidas. Ese concepto de que yo primero tengo que dar, pagar, ahorrar, devolver el tax, y después, si me sobra algo, entonces se lo devuelvo al Señor. Esta pandemia ha probado la fe de algunos de ustedes. Esta pandemia ha probado la fe de algunos de ustedes. Porque usted antes se le hacía muy fácil porque le daba a Dios de lo que le sobraba. Pero ahora tiene que pensarlo dos veces si realmente va a ser fiel a Dios como tiene que ser. Yo te quiero garantizar en el nombre del Señor Jesús, lo hacía en mis iglesias cuando yo era pastor, yo decía: hermanos, la Biblia dice probarme ahora, es una promesa de Dios, usted devuelva a Dios su diezmo y su ofrenda, y si Dios no lo bendice, usted venga y regrese por su dinero, se lo vamos a entregar. Hasta este momento nunca nadie ha venido por su dinero, porque es algo que nunca falla. Cuando somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros. Ahora hay algunos vientos contrarios que afectan la economía de nuestros hogares. Y yo quiero hablarte acerca de 4 vientos contrarios. El país donde tú estés viendo, estas cosas no nos ayudan a manejar el porcentaje que se queda con nosotros. Ok, hay mucha gente que dice: sí, yo fui fiel a Dios y todavía tengo problemas financieros. Sí, porque no tan solo es importante darle a Dios lo que es de Él, es importante mantener y administrar el resto bajo principios bíblicos también. No es que el 10 de Dios, ¿verdad?, y el resto del 90 o el 80% lo voy a manejar como yo quiera. Hay algunos vientos contrarios, cosas que vienen en tu contra. La primera es tu infancia, la manera como te criaron, la manera como la gente en tu casa manejaba el dinero. Muchas de las personas que me están viendo vienen de cunas no acaudaladas, cunas pobres. Yo no nací en una casa donde había mucho dinero. En mi casa, cuando el ketchup o la leche o el jugo de naranja se estaba acabando, usted sabe cómo hacer para multiplicar eso, ¿verdad? Usted le echa un poquito de agua y rinde más el ketchup, y rinde más el agua, y rinde más la leche, y rinde más el jugo, y rinde el agua, añade todo. Yo vivía en casa donde no había aire acondicionado, donde toda en la noche había un abanico, y vivía mi hermano y yo, dormíamos en el mismo cuarto, y los mosquitos toda la noche, y yo me ponía el abanico para, cuando me ponía el abanico, los mosquitos se iban, y me despertaba a mitad de la noche y mi hermano tenía el abanico para él, así que yo me ponía el abanico para mí y me volvía a dormir, todas las noches tenía así como Drácula, tenía un montón de marcas así en la mañana, cucarachas en la casa, uno encendía la luz, ahí estaban todas las cucarachas. No tenía mucha protección de tormentas y huracanes que pasaban por ahí. Nosotros no nos criamos en una casa acaudalada, había necesidad. Sin embargo, Dios siempre proveyó para nuestras necesidades. Lo que sucede es que cuando usted se cría así, usted quiere algo diferente para sus hijos, y a veces se puede ir al otro extremo
y tratar de darle a ellos todo lo que usted nunca tuvo. Y le priva a ellos la oportunidad. Mire, se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Yo tengo una hija, y yo no sé los padres que me están viendo ahora, pero los padres, los varones, padres, entienden que su hija tiene un... Usted quiere a todos sus hijos por igual, por lo menos le dice eso, ¿verdad? Usted quiere a todos sus hijos por igual. Sin embargo, hay algo que tienen las hijas con los padres que es una conexión especial. Mi esposa me decía que mi hija solamente hacía así con los ojos y yo me derretía. Y mi hija, hace 2 años, se casó. Y se casó, y yo se la entregué a su esposo y yo los casé y se fueron. Entonces, de ahí en adelante, es responsabilidad de ellos salir adelante financieramente. Ahora, en mi casa, nosotros estamos con el nido vacío, estamos muy agradecidos con Dios porque podemos ir a restaurantes y ordenar lo que queremos, no tenemos que estar pensando de pagar para 5 personas, podemos ordenar refresco con la comida y postre, es maravilloso, compramos cosas, lo ponemos en el refrigerador y nadie se las come, es maravilloso, es lindo, fantástico, podemos darnos besos en el sofá, así, es maravilloso, es increíble. Yo te lo recomiendo a todos los que quieren llegar a ese punto en algún momento, dicen, ah, no, que yo voy a extrañar mucho a mis hijos y se van. No, falso. Usted va a disfrutar. Mi esposa y yo estamos en el nido vacío, así que tenemos un poco más de recursos financieros que lo que teníamos cuando teníamos 4 hijos en la casa. Y mi hija se casó y se fue a estudiar su maestría con su esposo. Y a veces mi hija me mandaba textos de la cuenta de banco y me decía, Daddy, hoy tengo $1.73, así que esta noche, sábado de noche, vamos a tener mi esposo y yo una cita en la casa porque no tenemos dinero para salir. Y me mandaba estratégicamente, los hijos son bien estratégicos, no me pedía dinero, solamente me estaba informando de su situación presente económica. Y me decía, y mi corazón de padre, como el corazón de cualquier padre, me decía, vamos a, ¿cómo es que mi hija se va a quedar sola con su esposo en la casa un sábado de noche? Yo por lo menos le voy a mandar 25 pesos para que vayan por lo menos a comer, a Taco Bell, algo. Y cuando veía que estaban luchando financieramente, mi tendencia paternal era proveerle el dinero a ellos. Es lo que yo pensaba hacer. Y mi esposa un día me dijo, Roger, mira, no te voy a decir cómo vamos a administrar el dinero, yo solamente quiero decirte algo. Cada vez que tu hija, me costó mucho escuchar esto, pero fue para mí profético. Yo no te voy a decir cómo administrar el dinero. Cada vez que tu hija tiene problemas, y no es porque es mala administradora, solamente que los recursos no le dan, lo poco que trabaja y lo que está estudiando, está en un momento en su vida que es difícil tener mucho dinero porque está estudiando y trabajando al mismo tiempo. Cada vez que tú le suples sus necesidades y que solamente que ella dice cualquier cosa que le falta algo, ahí estás tú para darle dinero. Lo que estás haciendo es robándole la oportunidad de que ella y su esposo descubran el poder de Dios para suplir necesidades. Así que lo que estás haciendo es robarle una bendición a tu hija, porque tu hija va a verte a ti como el proveedor, no va a ver a Dios como el proveedor, porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Así que yo te recomendaría que tú dejes de mandarle dinero y que ella luche un poquito y se dé cuenta que Dios sí es fiel, que Dios sí provee dinero, que Dios sí provee recursos, que cuando somos fieles a Él, Él es fiel con nosotros. Y cuando tú tratas de proveer todo, Dios no se mete, porque Dios no se mete donde no lo invitan. Dios quiere, si Dios no está sentado en el asiento del conductor, Él no es pasajero. Él quiere o dirigir o no se monta en el carro. Dios no es tu compañero de viaje, Dios es el que maneja tu carro. Así que hicimos eso, dejamos de mandarle dinero y no tan solo han sobrevivido,
ha sido excelencia su riqueza, su finanza, porque ahora no confían en papá Roger, sino en papá Dios. Y papá Dios tiene recursos ilimitados, mientras papá Roger tiene recursos limitados que debería estar gastándola en su esposa. Ahora papá Roger tiene más dinero para hacer lo que tiene que hacer y poder ayudar una estación de televisión que van a armar en Cuba y poder ayudar y bendecir personas con cosas. Ahora mi hija entendió que hay un Dios en los cielos que contesta oraciones y provee para sus hijos. Vientos contrarios. Nadie te enseñó del dinero. Nadie te explicó. ¿Sabes qué? No hay que gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni te cae bien. No hay necesidad de hacer eso. Nadie te enseñó que cuando tú te metes en deuda por tratar de aparentar que tienes algo, te compras una cama que la debes, tienes una cama nueva pero no vas a poder dormir en ella porque la debes. Nadie te enseñó que la Biblia dice que cuando le debemos a alguien nos hacemos esclavos del que le debemos. Si tú piensas que tú no le importas a nadie, que nadie se preocupa por ti, débele algo a alguien para que tú veas cómo te encuentras. Puedes estar metido en un monte de Cuba donde no hay recepción de celular y ahí van a tocar a tu puerta: ¿dónde está el dinero, brother? Vientos contrarios. Cuando tú estás en la infancia y sufres pobreza, tú quieres ahora sobrecompensar y darle a tus hijos todo lo que tú no tuviste, y le estás robando a ellos la oportunidad de que ellos comiencen a depender de Dios y no de ti. Vientos contrarios, tu infancia. Número dos, el segundo viento contrario es el constante movimiento. Cuando no hay raíces en un lugar, cuando no hay raíces, cuando no se puede comprar casa, cuando no se puede establecer crédito, va a ser mucho más difícil llegar a tus objetivos financieros. Este movimiento constante, que me muevo aquí, me muevo a otro trabajo, y no sentamos raíces, nos está afectando en nuestra situación financiera. La infancia, movimiento. Número tres, el tercer viento que va en contra tuya es el margen. Margen es, me voy a poner aquí, este es el margen es el espacio entre tú y el precipicio. La mayoría, yo no sé cómo es en otros países, pero en Norteamérica, la mayoría de las personas que viven en Norteamérica, donde se supone que fluye leche y miel, aunque yo no he visto ni leche ni miel en las calles, en este país donde fluye leche y miel, según las personas que aquí hay el dólar maravilloso, eso, vivir allá, el dinero está en las matas, usted solo encuentra en el piso, usted solamente vaya para Estados Unidos, usted va a ser rico. En Norteamérica, un país próspero, un país bastante estable económicamente, la mayoría de las personas están a una crisis de bancarrota. No hay dinero ahorrado, no hay preparación para eventualidades, así que una crisis, que este momento se me daña el aire acondicionado y vivo en Miami y me estoy ahogando de calor y son 4,500 pesos, no pueden gastarlo, tienen que meterse en deuda, y cuando más te meten en deuda, las deudas están diseñadas a mantenerte en deudas. No hay margen. A mí me parece interesante una historia de la palabra de Dios en el libro de Génesis, donde José hace un margen intencional. Él tuvo un sueño de que iban a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y él no pensó: ok, durante las vacas gordas vamos a gastar todo lo posible, vamos a disfrutar. No, él dijo: en el tiempo de las vacas gordas vamos a disfrutar, sí, pero vamos a almacenar, vamos a guardar, vamos a ahorrar, vamos a poner para cualquier eventualidad, que de momento me enfermo, que de momento se me rompo un tobillo jugando fútbol, que de momento se me arruina la transmisión del carro, que de momento se va el aire acondicionado, que de momento hay una emergencia médica en la familia, que mi mamá tiene cáncer y tengo que mandarle dinero con emergencia. Entonces, cuando no tengo margen, voy a vivir a una emergencia de una crisis y una bancarrota.
Esto fue lo que hizo José en Génesis capítulo 41, versículo 35. Dice: haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen. So, vamos a acumular los alimentos y la lleven a los graneros del faraón y almacenen el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. Lo que hizo el principio bíblico que está aquí es: no hay ningún problema en tú darte tus gustos y comprarte tu trajecito y sacar a tu esposa a comer, pero no a costa de que una emergencia desnivele toda tu familia. El problema cuando viene una emergencia así es que lo primero que cortamos es lo que le pertenece al Señor, que todavía trae más maldición sobre el problema que tenemos. Entonces es necesario tener margen. Mi esposa y yo hicimos varias decisiones. Una vez que nos cortaron 10% a mí, 10% a ella del salario, nosotros decimos: vamos a tener que revisar el presupuesto y hay cosas que tenemos que cortar. Teníamos un teléfono celular y un teléfono en la casa. Cortamos el teléfono de la casa porque queremos vivir con margen. No queremos estar al borde del precipicio, que un empujoncito ya nos caemos. Queremos estar lo más lejos del precipicio posible. Así que cortamos el teléfono de la casa. Nos quedamos solamente con el celular. Cortamos el internet. El único internet que teníamos es el del vecino. Gracias a Dios por ese vecino que lo dejó abierto. Cortamos el cable de televisión. El cable de televisión lo cortamos. No teníamos cable de televisión. Lo único que había en la televisión es lo que se podían ver en los canales locales. Es interesante que ahora los cultos familiares duraban más tiempo. Es interesante que ahora, cuando no teníamos cable, al principio mis hijos parecían que se iban a morir porque el cable, my show, como una desesperación. Pero eventualmente nos conocimos. Esa fue la vez que nuestra familia se unió más, porque estábamos en la mesa, no teníamos nada que ver en la televisión. Así que nos mirábamos los unos a los otros y decíamos: hola, yo soy tu papá. Ay, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, hola, bien. Y comenzamos a hablar acerca de nuestro día y nos unió como familia. Ese corte fue una bendición. Cada vez que hay una crisis, la palabra crisis en chino significa oportunidad. Cada vez que hay una crisis hay dos opciones. Una, tú te vas a echar para atrás y decir: a esta crisis, a ver cuándo pasa la crisis para regresar a lo que tenía antes. ¿Y qué tal si Dios te está moviendo a otra cosa diferente? ¿Y qué tal si Dios te está haciendo un cambio para que tú tengas otras perspectivas? Esta crisis no es solamente crisis que te paraliza, es una oportunidad que Dios te puede ayudar para que estudies algo, para que te prepares en otra cosa, para que tengas tiempo para diseñar un plan estratégico en tu negocio. Yo no sé a quién estoy hablando, pero esta crisis no puede ser desperdiciada. Tú no puedes quedarte esperando con los brazos cruzados a ver cuándo pasa, para que cuando pase regrese a lo que era. Lo que era, lo más seguro, nunca va a ser otra vez. ¿Qué Dios nos está diciendo ahora? Margen, margen. Y el cuarto viento en contra es la mentira. Nosotros hemos creído una mentira: que el dinero le añade significado a nuestra vida. El dinero provee opciones. Cristo nos provee significado. Del dinero nos provee opciones. Yo tengo $80,000, tengo diferentes opciones que si tengo solamente $10,000. O sea, el dinero me da opciones. Pero gente con mucho, mucho dinero se quita la vida. Gente con mucho, mucho dinero abusa niños. Gente con mucho, mucho dinero sufre de depresión. Usted creería que si yo tuviera un poquito más, yo no estuviera tan triste, no estuviera tan preocupado. Gente con mucho, mucho, mucho dinero tiene ansiedad. Gente con mucho, mucho, mucho dinero tiene problemas mentales. Gente con mucho, mucho, mucho dinero tiene divorcio. Gente con mucho, mucho, mucho dinero tiene hijos que se meten en drogas y lo meten en la cárcel. Así que el dinero no añade significado a tu vida. Solamente Jesús puede añadir el significado. Y es una mentira que nosotros hemos creído. Calvin Coolidge dijo: no hay dignidad tan impresionante, oiga bien, no hay dignidad tan impresionante y independencia tan importante como el vivir dentro de sus medios. Endeudarse para verse bien es ambicioso y no es bíblico. ¿Qué mentiras hemos creído? Número uno, más es mejor. No necesariamente. El dinero no te cambia, el dinero te hace más de lo que eres. Más no necesariamente es mejor. La clave es qué estás haciendo con lo que ya tienes. Si tienes menos, te minimiza. Hay gente que pasa su vida preocupado
y con una estima propia por el piso, porque tú no vistes con los demás, no puedes comprar los mismos zapatos de los demás, no puedes comprarte la misma ropa de los demás, no tienes el mismo carro de los demás, no tienes la misma casa de los demás, y lo que tú no sabes es que los demás están súper ansiosos y endeudados. Tú no tienes que ser como los demás, tú tienes que ser como ti mismo. Menos no te hace menos. Tu valor es intrínseco. Tu valor no es en la chaqueta que te pones, no es en los Jordan que usas. Tu valor no es en el carro que manejas. Tu valor no es en la casa que vives. Tu valor no es en la cuenta de banco que tengas. Tu valor no es en el juego de sala que te compraste. Tu valor no es en las posesiones que tú puedes presentar al mundo. El basurero está lleno de posesiones que en algún momento fueron nuevas, pero ahora están botadas ahí. Y ahí están la historia de divorcios, de separación, de familias en conflicto, de personas que ya no se hablan, de personas que eran amigos pero ahora están separadas por el dinero, de gente que iba a la misma iglesia y uno le pidió prestado dinero a otro desprestado y nunca se lo pagó, y como se ven en la iglesia, uno se va por un lado y otro se va por otro y se odian a la muerte, y ahí están en la misma iglesia. Esa mentira de que si tú tienes menos eres menos. Nosotros tenemos un valor intrínseco. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todo lo demás se va a quemar. Lo único que nosotros vamos a preservar somos nosotros y nuestro carácter. Así que trabaja en lo de adentro primero. Si tú estás claro en tu misión, el dinero siempre sigue la misión. Si usted levanta todos los días pensando, ¿cómo voy a hacer más dinero? Está pensando mal. Quiero hablarle un momento en este momento, antes de tener mi último llamado. Quiero hablarle a emprendedores, gente que son cristianos que nos están viendo, gente que creen en Dios, pero al mismo tiempo quieren desarrollar una carrera. Yo no sé por qué Dios me dio este pensamiento hoy. He estado pensando en esto hace bastantes días, pero hay algunos de ustedes que tienen ideas, planes que quieren desarrollar y están detenidos por una palabra que se llama perfeccionismo. Tú tienes una idea de un negocio, tú tienes una idea de algo, algún trabajo extra que quieres hacer, tú tienes una idea, pero en tu mente hay una vocecita que te dice, no comiences todavía porque no es perfecto. Tú tienes que saber más de ese negocio, tú tienes que instruirte más. Tú tienes que desarrollar ese don más. Tú tienes que estar mucho más. Tú no estás listo. Tú no estás listo. Yo te quiero decir que tú nunca vas a estar listo. Que tú tienes que comenzar antes de estar listo. Que tú tienes que usar algo que la Biblia llama fe. Y tú tienes que hacer una sociedad con el Padre Celestial. Y esa vocecita que te dice, hey, tú no eres perfecto todavía, tú no estás. Yo le agradezco, aquí estoy predicando en la iglesia del youtuber del año, ¿verdad? Pero el youtuber del año me dijo hace 7 años, hey, comienza tu canal. Y yo no le presté atención porque yo dije, ¿cuál es el punto de estar hablando por YouTube, de poner videos y cosas? No le veía la ciencia. Entonces comenzó esta pandemia y yo me di cuenta, Dios me dijo, en vez de predicar en una iglesia a un grupo de personas, puedes predicar a través de las redes a muchas más personas. Así que yo me hice mi canal. Y cuando me hice mi canal, esa vocecita es lo primero que me dijo: tú no estás listo. Es que tú no tienes la experiencia de Arnaldo. Es que Arnaldo tiene la capacidad de hablar. Arnaldo tiene una facilidad de hablar que le puede vender hasta hielo a un esquimal. Tú no tienes esa facilidad de hablar en la red. ¿Quién te dijo a ti que tú sabes editar? ¿Cómo tú vas a editar las cosas? ¿Cómo tú vas a hacer las entonces? Pero yo me tuve que decir a mí mismo: yo tengo que comenzar antes de estar listo. Yo no estoy haciendo porque soy perfecto. Yo voy a perfeccionarme en el camino. Comencé a caminar y comencé a hacer, y cuando usted ve los videos de hace 2 meses hasta ahora, ha habido progreso. No está perfecto, pero ha habido progreso. Es lo que pasa. Si usted nunca comienza, nunca va a recibir nada. Si usted nunca se tira al agua, nunca va a aprender a nadar. No sé nada viendo videos de natación y leyendo libros de natación, sin nada, tirándose al agua y tragando un poco de agua y aprendiendo de los errores que uno hace. Si usted piensa que usted quiere comenzar cuando ya nunca va a cometer errores, nunca va a comenzar. Así que a los emprendedores que están ahí, yo quiero orar por ti para que Dios los prospere a algunos de ustedes, para que con el dinero que ustedes van a recibir, ustedes avancen la obra del Señor para adelante. Amén. Tres cosas, tres palabras quiero dejarte en esta mañana, tres palabras. En vez de yo y después, si sobra algo, Dios. Piensa en tres palabras. Esto se llama el desafío de ser rico. Tres palabras.
La primera es, quiero que la anotes ahí en el chat. Anótala ya, son tres palabras sencillas. No tan solo son importantes las palabras y lo que significan, son importantes también el orden en el cual están. La primera palabra es da. Dea, da. Somos dadores primeros, consumidores segundo. Da. Número dos, ahorra. Da, ahorra y con todo lo que queda, vive. Da, ahorra y con todo lo que queda, vive tu vida. En vez de yo, Dios le da vuelta a eso y dice, ok, la gente que me siguen a mí, los discípulos de Jesús, la gente verdaderamente comprometida, entiende que la vida del cristiano, del discípulo verdadero, es una vida de dadivosidad, es una vida de ahorrar. Proverbios está lleno de pasajes de la importancia de ahorrar, de no gastarlo todo, de guardar algo para el futuro, dar, ahorrar y con lo que queda, vive, vive. No comparado con lo que tiene el otro, vive. Hay tres categorías entre ustedes. Uno de ustedes están viviendo en este momento y voy a orar por esto. Este es mi llamado, voy a orar por estas tres categorías. Algunos de ustedes están en la categoría de necesidad. Filipenses 4:19 dice, el mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten según las riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Algunos de ustedes que están en necesidad, yo quiero orar. Si tú necesitas una oración más específica, déjala en el chat. Yo necesito que ore por esta cosa específica de mis finanzas. Algunos de ustedes están en la categoría de necesidad. El signo matemático o el símbolo matemático que los va a identificar a ustedes es resta. Ustedes están debajo del agua, están metidos en deudas, están tratando apenas de salir, apenas están con la nariz por encima del agua. Quiero orar por ti para que esta promesa sea realidad en tu vida. Esto no es cuestión de solamente oír un sermón, qué lindo, y irse a la casa. Nosotros creemos que el Dios de los cielos escucha la oración y te puede sacar de la situación cuando estás. Esta palabra dice aquí que Él va a suplir todo lo que me falta. Así que ese grupo primero que usa el símbolo de resta, vamos a orar por ti. Y lo único que yo pido es que tú pongas ahí en el chat cuál de estos tres símbolos eres tú. El segundo grupo son gente que está prosperada, son gente próspera. Esto quiere decir, son personas que viven de acuerdo a sus necesidades. Tú no estás debajo del agua, pero tampoco estás en la cima de la montaña. Tú vives tu vida, tú recibes tu salario, tú ahorras un poquito de dinero, tú tienes una vida relativamente cómoda, pero no eres rico. O sea, tú lo que entra lo tienes que gastar. No puedes invertir en el futuro, en hacer cosas diferentes, solamente es una vida de prosperidad. Deuteronomio 39, el texto es para ti. El Señor tu Dios, recíbelo. El Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y el fruto de tu vientre y las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Algunos de ustedes es el símbolo de resta. Algunos de ustedes es el símbolo de más. Pero hay otro grupo, muy reducido, pero necesario para la causa de Dios. Son los que son enriquecidos. Segunda de Crónicas 9:11 dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. Segunda de Corintios 9:11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Este es multiplicación. Algunos de ustedes están en resta, otros de ustedes están en suma y uno está en multiplicación. ¿Qué pasaría si Dios prosperara a 20 de ustedes, a 50 de ustedes y los hiciera millonarios este año? ¿Qué harían con ese dinero? ¿Cómo avanzarían la causa de Dios? ¿A cuántas personas de la comunidad ayudarían?
Esta mañana cuando yo llegué a esta iglesia, el parqueo estaba repleto. Yo decía, pero no sabían que hay pandemia, que no se puede llenar la iglesia. El parqueo estaba repleto, no de personas que estaban en la iglesia, personas que están siendo servidos por esta iglesia. La razón por la cual nos puso Dios a esta comunidad, no solamente hablar acerca de religión, sino servir. La verdadera religión es servir a las personas. ¿Qué pudiera hacer Dios con personas fieles, comprometidas con el evangelio, que Dios prosperara? ¿Por qué no puede ser tú? ¿Por qué la idea tuya no puede ser la idea millonaria? ¿Por qué tenemos que creer que la gente rica son gente orgullosa? Hay un montón de pobres orgullosos también. El problema no es que el dinero me hace orgulloso. El dinero me hace lo que ya yo soy, solamente más de eso. ¿Qué pasaría si gente comprometida? Así que yo quiero orar por ti. A estos que están en menos, para que Dios los prospere. A los que están en más, para que Dios los lleve al otro nivel. Y a los que están en multiplicación, para que entiendan lo siguiente. Y te dejo con esta cita y oro por ti. Elena White dice en Review and Herald, septiembre 11 de 1900. Óyela bien. Cuando Dios confía riquezas al hombre, nota bien que las riquezas no es algo pagano, no es algo mundano, ni algo diabólico. Ese es un diabólico. Usualmente es el que no tiene nada, ese es un diabólico. No. Dios es el que confía riquezas al hombre. Dios. Lo hace pero ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la diferencia de las riquezas que da el diablo y las riquezas que da Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Cuando Dios confía riquezas al hombre, lo hace con el fin de que adorne la doctrina de Cristo nuestro Salvador, utilizando sus tesoros, ok, no migajas, tesoros terrenales, para promover el reino de Dios en nuestro mundo. Dios te da dinero, te da riquezas. Es lo que estamos esperando en esta mañana. Lo estamos esperando y estamos orando para que Dios le dé a alguno de ustedes riquezas. Porque tú estás comprometido con el evangelio y hay en tu lugar mucha necesidad. Y Dios te va a bendecir para que tú uses esas riquezas para promover el reino de Dios en este mundo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por quién puedo orar? ¿Quién necesita? ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con el de resta, de suma o de multiplicación? ¿Por quién puedo orar en esta mañana? ¿Quién necesita esa oración? ¿Quién necesita que Dios lo prospere, lo saque de esa agua que se está hundiendo, de esas deudas que te han metido? ¿Quién entendió que no tenemos que creerle mentira? Esa mentira que te dice que tú no puedes, que tú vales menos porque eres pobre, que las muchachas no se van a fijar en ti porque no tienes dinero. ¿Quién te dijo esa mentira? Que tú vales menos porque no tienes capacidad de pagar y no tienes carro. ¿Quién te dijo esa mentira? Que tu valor está conectado con lo que posees. ¿Quién te dijo esa mentira? Yo sé quién te la dijo esa mentira. Esa mentira te la dijo el diablo. Pero hoy estamos hablando de Jesús y su verdad. Y Jesús dice que Él nos va a prosperar, que Él nos va a bendecir, que Él nos va a ayudar, que Él va a proveer todo lo que nos falta. Permíteme orar por ti, Padre Celestial. Al casi terminar esta serie de 5 temas que termina esta noche, queremos, Señor, invitar a todas las personas que nos están viendo. No importa la categoría en la cual están, a entender que hay un Dios en los cielos que se preocupa por nosotros y nuestras necesidades financieras. Solamente ahí hay ganancias. Solamente saber que alguien se preocupa por mis necesidades ya me hace sentir mejor. Pero no tan solo Él se preocupa por mí, y Él me quiere ayudar, porque hay gente que tiene la intención de ayudarme pero no puede. Dios no tan solo tiene la intención de ayudarme, tiene la capacidad de ayudarme, tiene el deseo de ayudarme y tiene las posibilidades para ayudarme. Así que recibimos, Señor, lo que Él mande. Y queremos comprometernos a distribuir y a darle vuelta a ese yo, Dios, si me sobra algo, para que sea Dios primero, Dios al frente, Dios inicialmente. Que quiero ser conocido en mi iglesia, en mi comunidad, en mi familia, como alguien que es dador primero y consumidor segundo. Gracias, Padre. Yo no quiero ser adicto al dinero, quiero estar conectado con el dador del dinero. Quiero entender que mi significado viene por lo que hiciste tú en la cruz por mí. Y que tenga mucho o poco, yo me encuentro perfectamente feliz y completo en ti. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén.